Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro gran teatro municipal acá de la ciudad de Asunción. Orgullosos presentamos esta noche la misa criolla, este tributo tan importante, y también la misa folclórica paraguaya. Agradecemos muy especialmente por el apoyo a la DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, también a AIE, a APA, a la SGP, a la Municipalidad de Asunción, la Dirección General de Cultura y Turismo y la Producción General Greta Group EAS. La misa folclórica paraguaya de José Nicanor Franco Alderete. Franco Alderete nace en San José de los Arroyos el 18 de marzo de 1948. En 1967 compuso la misa folclórica paraguaya, que luego fue grabada por el conjunto Los Bemoles, arreglado por Rigoberto Arévalos, con la participación de los arpistas Francisco Iglesias, Nicolás Caballero y el coro del Ateneo Paraguayo. En el año 2011 recibió el Premio Nacional de Música. En esta oportunidad se realizará una versión de la Escola Cantorum con arreglos de Pedro Pablo Vera Ayala y también del maestro Sergio Cuquejo. En esta oportunidad acompaña el solista Marcos Villalba. Que disfruten de esta función. Ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres. Porque solo
Muy buenas noches. Yo quisiera aprovechar la presencia de todos ustedes para poder realmente reconocer algo que no es común. Nosotros como músicos no tenemos con mucha frecuencia la oportunidad de contar con el compositor mismo de una pieza, de una obra musical, con uno, en el ensamble de nosotros. Y yo quiero que todos ustedes, el pueblo paraguayo que está aquí reunido, pueda realmente darle un aplauso gigantesco a este señor que ha compuesto esta maravilla, el señor Franco Alderete. Gloria sea para el Señor Jesucristo. Esos aplausos no son para mí, son para nuestro Dios. En un Viernes Santo que estamos en este concierto memorable y sin precedentes acá en el Teatro Municipal. Porque si vamos a ir al caso también, no podemos olvidar a este maestro que dirigió 545 personas cuando vino el Papa Francisco en Iguazú y fue una misa, esta misa misma que ustedes. Y también en 1967, que la compuse con la ayuda de Dios y de la Virgen de Caacupé, a quien ofrecí y dediqué esta pequeña obra. Y en 1968, el coro del Ateneo Paraguayo dirigido por doña Isis de Bárcena Echeveste, de feliz memoria, y el trío internacional Los Bemoles bajo la dirección de Rigoberto Arévalos fue el estreno de esta misa que ustedes acaban de escuchar en la Catedral Metropolitana de Asunción. Y hoy me siento muy emocionado, las lágrimas me corrían. ¿Por qué? Porque está la orquesta del gran maestro y director de este Teatro Municipal Ignacio Apane, el maestro Sergio Cuquejo. Les presento a la Spirit and Sound Band. Bien, cortito para no aburrir a nadie. Este coro se merece un aplauso grande y esta orquesta, este solista, el solista, todos. Y que sea, como dijera San Ignacio de Loyola en su eslogan, Ad Majorem Dei Gloriam, que significa a la mayor gloria de Dios. Gracias, pueblo paraguayo, pueblo asunceno. Gracias, maestro. Vamos a continuar disfrutando, por supuesto, de esta misa folclórica paraguaya. Agradecemos nuevamente a todas las entidades que hacen posible que esto suceda el día de hoy aquí en nuestro glorioso Teatro Municipal de Asunción, a la DINAPI, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, a AIE, a APA, a la SGP, a la Municipalidad de Asunción, a la Dirección General de Cultura y Turismo. También agradecemos a Paraguay TV que está transmitiendo en vivo en este momento para que muchas personas puedan ver desde sus hogares también esta hermosa misa criolla. Así es que también saludamos a las personas que están en sus hogares siguiendo esta transmisión y agradecemos muchísimo. Pueden seguir la página, las cuentas de A Su Cultura para poder disfrutar de este hermoso momento. Continuamos con lo que es parte de la misa folclórica paraguaya. En esta ocasión presentamos a dos solistas
para esta parte de la misa que son invitadas especiales, con las músicas Adoro te devote, Himno a la Santísima Virgen, Quédate buen Jesús y el Salmo 66. Van a disfrutar ahora de las voces de Tatiana Resquín y de Clara Franco. Humilde te adoro, deidad escondida, oculta en los velos de vino y de pan. Mi alma a tus plantas rendida se entrega, mi amor desfallece, tu gloria al mirar. La vista y el tacto y el gusto se entregan, mas solo el oído nos basta creer. Yo creo en el Hijo de Dios las doctrinas, verdad no más grande, pues el siempre, que siempre le seas sabroso manjar. Jesús, que tras velos ahora te ocultas, te ruego se cumpla mi vívido afán, que pueda en el cielo por fin cara a cara tu gloria mirando contigo reinar. Sin verte las llagas, que ver Dios,
de Villarrica para el mundo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Oh Dios,
el Señor tenga piedad y nos bendiga. Segunda parte, especialmente es la misa criolla, este tributo a la misa criolla de Ariel Ramírez, que es la obra musical para solista, coro y orquesta. La primera inspiración de Ariel Ramírez, él es argentino, para escribir esta obra religiosa se produjo en los años 50, cuando era un músico desconocido y residía en un convento en Würzburg, en Alemania. Allí se relacionó con dos hermanas, Elizabeth y Regina Bruckner, quienes le contaron que una hermosa casona frente al convento había sido un campo de concentración durante el nazismo. Apenas unos años antes, y que ellas, a pesar de que eso era castigado con la muerte, noche a noche llevaban comida a los prisioneros. En 1954, Ariel Ramírez retomó su idea en un viaje por barco desde Liverpool a Buenos Aires y tomó la decisión de escribir algún día una obra musical en honor de esas dos hermanas alemanas. La obra siguiente seguía estrictamente por el ordinario de la misa, lo que la hace singular. Este es el uso de ritmos musicales tradicionales de la República Argentina. La estructura es la que sigue. Kyrie de Vidal Baguala, digo bien, Gloria, Carnavalito Yaraví, el Credo, Chacarera Trunca, el Sanctus, el Carnaval Cochabambino y el Agnus Dei al estilo pampeano. En esta ocasión participará Samuel Vargas como solista y también agradecemos una vez más a la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, a la DINAPI, al AIE, a APA, SGP, a la Municipalidad de Asunción, a la Dirección General de Cultura y Turismo, por supuesto a todos ustedes quienes están disfrutando de esta maravillosa noche. Esperemos que haya sido el agrado de ustedes. Disfruten de esta misa criolla y que tengan muy buenas noches.
pasa a los hombres. Pasa a los hombres que han al Señor. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres que han al Señor. Te alabamos, te adoramos, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria.
los hombres, pasa a los hombres que aman, Señor, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo, tú solo a ti, sino Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Tierra de tu gloria.
Pasión de nosotros.